¿Quién crees que la envió? Evidentemente alguien que quería eliminarme. Ha de haber sido por mi postura respecto al negocio en la última junta. O porque alguien quiere ocupar mi puesto. ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Sara! 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 ¿Qué? ¿Pero qué le pasa, señora? Tuve un sueño horrible. Cuando me desperté vi que se rompían los cristales del espejo. ¡Mira! Están hechos pedazos. Pero cálmese, señora. Sería una pesadilla. Y los espejos rotos también son una pesadilla. ¡Que no los ve! El marco está flojo. Y la ventana seguramente la abrió un golpe de viento. Por favor, señora, tranquilícese. No se asuste. Mañana me ocuparé de que vuelvan a poner la luna. Ese sueño. ¿Qué soñó usted, señora? No lo recuerdo bien. Solo sentí que mi marido se encontraba en peligro. Estoy preocupada por mamá. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es difícil que lo entiendas, porque tú no la conociste antes. Pero te aseguro que desde que se casó con tu padre, ha cambiado mucho. Está nerviosa, inquieta. Habla de voces que solamente ella escucha. Y se porta como si tuviera una pena muy honda. O como si sintiera miedo. Sí, tienes razón. Yo acabo de conocerla y realmente no puedo juzgar porque no sé cómo era antes. Era animosa, alegre. Se llevaba muy bien con mi abuelita y nos quería muchísimo a nosotros. En cambio, ahora, cuando la veo, en ocasiones me parece como si fuera una extraña. ¿Y estás segura de que el cambio se presentó justamente después de su matrimonio con mi padre? ¿Lo acusas a él de haber provocado este cambio? Bueno, no. Mira, en realidad ella empezó a cambiar un poco antes. Si es que me casó. ¿Y por qué lo dudas? Eres muy joven. Por eso. Porque eres muy joven, muy linda. Y además eres mujer. Francamente, no te comprendo. Las mujeres son volubles. Y no creo que tú seas la excepción. Ahora has entrado a otro mundo, a un mundo maravilloso, como tú misma lo calificas. Y en ese mundo vas a conocer a otros hombres. Hombres importantes, jóvenes, hijos de los empresarios con quien mi padre tiene negocios. Amigos de mis hermanos, en fin, no sé. Gente con la que antes no habías alternado. Y cuando tengas mucho de dónde escoger. Ya veremos si te conformas con tu profesor de historia. Parece como si no me hubieras oído o no hubieras entendido. Estoy enamorada de él. El amor es solo un espejismo. Te apuesto lo que quieras a que dentro de unos meses nos vamos a reír juntos de tu gran amor y de tus actuales planes de matrimonio. No seas odioso. Sí, puede que sea odioso, pero casi nunca me equivoco. Todo está bien. No saben desde qué cuarto se arrojó la bomba. Buena suerte que la ventana estuviese abierta. ¿Hubo heridos? Ninguno grave. Solo personas lastimadas y pánico en la calle. Ya están interrogando a los empleados y algunos huéspedes del hotel. Aclaré que teníamos habitaciones contiguas y que nos enteramos de la explosión al oírla. ¿Quién crees que la envió? Evidentemente alguien que quería eliminarme. Ha de haber sido por mi postura respecto al negocio en la última junta. O porque alguien quiere ocupar mi puesto. No supondrás que yo. Aquí no se supone, Felipe. Aquí se averigua. Y el culpable paga. Pasó algo muy extraño. ¿Qué pasó? Cuando estaba en su cuarto, pensé que un golpe de aire había abierto la ventana. Uh-huh. Y como el marco estaba flojo, pues se rompió el espejo. Uh-huh. Pero... ¿Pero qué? Todos los espejos de la recámara de tu papá están hechos pedazos también. ¿Pero cómo te
lo explica? Si solamente la ventana de tu madrastra estaba abierta. ¿Ah, sí? Bueno, pues yo no busco explicaciones. Es peligroso. Jorge, déjame. Y luego casi nunca respondes a lo que esperabas. Jorge, por favor. O a lo que deseamos. Por favor. Jorge. ¿Por qué te narizca? ¿Acaso solo te agradan los halagos de César? Ay, por favor, no digas tonterías, ¿sí? ¿Lo son? Claro que sí. Te voy a hacer una advertencia por primera y única vez. Cuidadito con César, ¿me entiendes? Mucho cuidado. Pero ahora mismo iba a llevarle el té, señora. Retírate. ¿Ya no me necesita? Si te estoy diciendo que te vayas, es justamente porque ya no te necesito. Sara, me estaba informando de tu malestar. Lo siento mucho. Más lo siento yo al ver que no respetas esta casa. ¿Dónde está, Pedro? ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cómo sabía que este camisón era azul? Esta ventana queda frente al hotel de la otra acera. Hay que buscarlo allí. Pero ese hotel es enorme. ¿En qué cuarto está y cómo puede mirarme desde ahí? Bueno, seguramente está en un cuarto del frente. Es lógico. Tiene binoculares muy potentes. Mira, la llamada fue muy clara. Intenta matarte. Hay que llamar a la policía. No. Prefiero morir antes de que se descubra mi pasado. Si él te mata, se descubrirá también. Y ya no estarás para defenderte. ¿No has pensado en eso? Beatriz. ¿Estás bien? Sí, estoy perfectamente. ¿Por qué me lo preguntas? Perdóname, ya sé que es una tontería, pero tuve una pesadilla espantosa. Vi una explosión, un estallido y al despertar vi que los espejos de mi cuarto se habían estrellado. Me asusté muchísimo, Enrique. No sé, pensé que era un aviso, que algo te había pasado. No, mi amor, tranquilízate. Dormía cuando llamaste. Oh, qué alivio, Dios mío. También yo me sentiría aliviado si dominaras tus nervios. Procura calmarte y piensa que pronto estaremos juntos. Es increíble. Beatriz vio en sueño lo que estaba pasando aquí. ¿Y a qué lo atribuyes? O me quiere más de lo que pienso, o su mente es receptora. Y en ese caso, yo estaría en peligro cerca de ella. ¿Sí? Sí, habla de Martina. Sí. Enseguida salimos para allá. Era Luigi. Citó a junta urgente a los 5 jefes. Pero quiere que en esta ocasión tú estés presente. ¿Por qué? Nos lo dirá cuando lleguemos. ¿Crees que ya descubrieron al autor del atentado? Es lo más probable. Pero tú no tienes nada que temer. Porque eres mi amigo fiel. ¿O no?